que se dice colapso de recursos para que Conde Pumpido tiemble. Lógicamente, la Comunidad de Madrid, la Valenciana, la Comunidad de Castilla-La Mancha han puesto recursos contra la amnistía directamente. ¿Esos recursos van a llegar a algo ante el Tribunal Constitucional dominado por Pumpido, que es un tipo que es un sicario directamente al servicio de Sánchez? ¿Y no crees que se tendría que haber hecho ya la acción prejudicial ante Europa antes de estos recursos, que es una pantomima? Pues también lo comparto. Yo tengo plena desconfianza en el Tribunal Constitucional desde el momento en que el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido se ha permitido blanquear el Eregate, el mayor escándalo de la democracia española, donde se han robado dinero de los parados a expuertas para asar a una vaca, en los términos que ellos mismos utilizaban. Por lo tanto, creo que ese camino está cegado. A la propia Ayuso le preguntaban ayer si tenía confianza en el Tribunal Constitucional y dijo, hombre, pues no mucha, pero nosotros hemos hecho lo correcto. Si alguien hace lo incorrecto, allá su conciencia. Pero a mí, honestamente, eso tampoco me vale demasiado, porque eso, a mi opinión, es una vía cegada. Y, sin embargo, la prejudicial ante Luxemburgo me parece que es una mejor vía, porque, además, claramente, la amnistía viola la directiva antiterrorista y rompe el Estado de Derecho en un país tan importante como España dentro de la Unión Europea. Y yo espero que eso se produzca en breve, porque esa es, para mí, la única esperanza de frenar este asunto. Es verdad que Llarena ya lo ha frenado de alguna manera con el pez gordo, que es Puigdemont, pero es que ya se han amnistiado a miles de personas, a decenas de personas, e incluso centenares de personas de segundos y terceros niveles. Y yo creo que eso es de una gravedad extrema. Claro, sería muchísimo peor hacerlo con Puigdemont. En definitiva, yo creo que Luxemburgo tiene que tener esa palabra. Espero que esa prejudicial se presente cuanto antes y que la justicia europea haga lo que, desgraciadamente, el Tribunal Constitucional no va a hacer.